dioses, héroes y monstruos. El origen de muchas de las mitologías que conocemos son también los fundamentos de este sorprendente plano llamado Teros. Basado en los mitos griegos y mezclado con D&D, vamos a ver con qué cosas nuevas nos sorprende este manual. Suscríbete al canal ahora, convertite en un taberturero de la taberna de rol y conseguí ventaja en tu próximo clic a la campanita. Además, vas a tener éxito automático para saber cuándo subimos más videos y gloria eterna en la pantalla para ser recordado a lo largo de todo Teros. Queremos agradecerle a WJ de Láser por patrocinar nuestro video. ¿Estás buscando cositas para jugar rol? Torres de dados, cajitas, minis y más. Fíjate su tienda en Instagram. Además, si usas el código TABERNTUREROS vas a tener un descuento exclusivo. Busca el link en la descripción. El rasgo más característico de Teros es la relación que los dioses tienen con los mortales. Las deidades de este plano surgieron de los sueños, devoción y rituales que la población profesaba hacia ellos. Esto es algo muy común en todo Teros. Si una gran cantidad de gente sueña lo mismo, se vuelve realidad. Así que después de cientos de años contando las historias del panteón, con sus poderes, dominios, limitaciones, caprichos y debilidades, las personas del lugar vieron con sus propios ojos aquellas deidades a las que tanto habían soñado antes. Algo en común con panteones de otros libros es que mientras más devotos tenga un dios, más poderoso va a ser. Así que buscan expandir su culto lo más que puedan, pero de alguna manera diferente. En Teros, lo que buscan los dioses es que en los momentos en el que alguien esté en un gran peligro, los llamen solo a ellos. Es mucho más importante la gloria del momento que el culto diario. Así que antes de seguir con las deidades, hablemos un poco del material que tenemos para crear personajes. Lo primero que menciona el manual son los regalos sobrenaturales. Hay 10, y cada personaje de Teros empieza con uno. Similar a las dotes, son paquetes de beneficios variados que portan todos los héroes del plano. Luego tenemos una buena selección de razas, como los centauros, que pueden cargar contra sus enemigos y llevar mucho peso. Los leoninos, que son unos leones humanoides muy orgullosos, con garras y un rugido que puede asustar a sus enemigos. Hay también minotauros, con mucha fuerza, presencia y cuernos para atacar. Están los sátiros, conocidos en los mitos, son muy carismáticos y excelentes artistas. Finalmente, tenemos a los tritones. Una anfibia raza con resistencia al daño de frío, pueden hablar con las criaturas marinas y tienen magia natural. Otra cosa disponible es el background atleta, que hace referencia a los atletas olímpicos y a las olimpiadas, que en el libro se los conoce como los Juegos Ciruanos, donde se compiten en múltiples disciplinas, desde lucha hasta carrera de carros o hasta pentatlón. Siguiendo con los personajes y dioses, vamos a ver a los campeones. Si bien las personas más religiosas de Teros le rinden culto a múltiples dioses, es posible que haya alguna deidad con la que sientan más simpatía. En términos de creación de personaje, esto nos va a dar la posibilidad de ser campeones de esa deidad en particular, y la mecánica que nos presenta del libro para conseguirlo se llama piedad, que representa los actos que tu personaje haya hecho en nombre de su dios, y es una especie de regalo divino. Empieza con un punto y cada vez que hagas algo significativo digno a sus ojos, vas a ganar más. Siempre y cuando tus acciones promuevan lo que tu dios quiere. De corazón, de ti, Simba. Tú no tienes corazón. Eso es lo que me gusta de ti. Para saber qué le interesa a tu dios, tenemos una sección genial que lo cuenta todo. Empieza con el símbolo y su dominio. Sigue con un poco de lore, qué influencia tiene en el mundo, sus objetivos, relaciones con otros dioses y hasta el mito que la gente de Teros conoce sobre él. Además, hay un montón de sugerencias sobre alineamiento, clases, backgrounds, que tu campeón debería tener en consideración para estar alineado con su dios. Una vez decidido lo anterior, el campeón va a ganar un favor particular y elegir un ideal. Y para ayudarte a rolear, el manual te muestra cómo ganar piedad y sus beneficios. Cabe aclarar que el panteón de Teros cuenta con 15 deidades muy diferentes entre sí en cuanto a lore y mecánicas. Ah, otra cosa, debido a que este plano también salió en Magic, todas las deidades tienen un dibujo específico que puede ayudarte a describirlo. Y hay mucho arte visual para entender mejor el plano. Así que podemos decir que hay una cantidad considerable de material tanto para construir personajes como la campaña. Y esto nos lleva a hablar del lore en Teros. Este capítulo en el manual es maravilloso, lleno de lugares importantes que desarrollan un poco desde las costumbres típicas hasta cómo son gobernados.
qué raza defiende qué lugar, como por ejemplo los leoninos con orescos o los minotauros con escopos, entre otras cosas. Pero algo muy importante sobre lo que quiero hablar es sobre el Nyx y el inframundo. El primero, Nyx, es donde la mayoría de los dioses habitan, un océano de estrellas y constelaciones con hermosos y cambiantes colores. Algunos dioses viven en el monte Hiastos, pero otros en el mar místico o en los campos ovianos. En cuanto al inframundo, es un lugar de sufrimiento eterno y perdición, donde las almas van luego de su paso por el mundo de los vivos. Hay algunos lugares importantes que también funcionan como hogar de otros dioses, tal vez no tan benévolos como los vecinos del Nyx. Tenemos el río Tartrix, que une el reino de los mortales con el inframundo. Agonas, que es la última casa de los guerreros y soldados que escaparon de las batallas sin honor. Y Filias, el lugar donde las almas sin ambiciones en vida caen para hacer tareas repetitivas por el resto de la eternidad, entre otros lugares interesantes. Volviendo a los dioses, porque este es el capítulo del libro que más me gustó, debido a que estas deidades juegan un rol muy importante en el mundo, vamos a descubrir cómo usarlos para nuestras aventuras. Primero, hay unas hojas dedicadas a entender cómo es hablar con dioses, crear presagios o visitar oráculos que son geniales. Esparta va a caer. Toda Grecia va a caer. Después, tenemos una pequeña sección de ejemplos de las misiones que un dios le puede dar a los personajes, con suficiente información incluso para crear una campaña. Por ejemplo, una misión de Atreos, el dios del pasaje que lleva las almas al inframundo, sería ir a cazar un cerbero que se escapó y llevarlo al lugar donde pertenece. Pero una campaña de esta deidad nos va a llevar a las profundidades del inframundo para enfrentarnos con muertos vivientes, eidolones o dioses mientras buscamos mantener el balance entre la vida y la muerte que al dios tanto le interesa. Pero no es todo. Además de estas sugerencias, tenemos qué tipo de villanos y monstruos siguen a cada deidad, dándonos rivales para vencer y para tener una aventura que mezcle múltiples deidades. Entre lo que más me gustó, hay unos pocos párrafos de cómo sería usar a esa deidad en particular como un villano de una campaña. ¿Qué le interesa? ¿Qué tipo de planes hace? Y hasta mapas y descripciones de lugares importantes según cada divinidad. Considero que esto es en extremo valioso para quien quiera crear una aventura homebrew enteros o usar el panteón en otro mundo. Otra cosa genial es que nos dan a entender que todo el panteón puede ser malo o bueno, ya que en general estas deidades suelen dejarse llevar por sus caprichos. Luego tenemos algunos objetos mágicos característicos de Teros. Tan característicos que de hecho son las armas de algunos dioses. De más está decir que son cosas tan poderosas como Acmón, el martillo de Purforos, o Efixis, el arco de Nilea. Suelen ser regalos que le darían a los campeones más devotos y tienen beneficios dependiendo cuánta piedad tenga quien porta esas armas. Por último, tenemos un bestiario muy interesante. Comienza con las criaturas del Nyx, que son aquellas que nacieron o fueron creadas en el plano de los dioses. Mecánicamente son cualquier criatura del manual, pero con algún rasgo nuevo que podemos elegir o tirar en una tabla. Si se fijan en los dibujos del manual, cualquier criatura que muestre en alguna parte de su cuerpo un pedazo de cielo con estrellas es nativa del Nyx. Entre los monstruos vamos a encontrar muchos que hacen referencia a los mitos clásicos que ya conocemos, como hidras, kraken, cerberos o colosos. Realmente lo que me llamó la atención acá es el nivel de poder que tienen las criaturas. Hay muchas muy poderosas o al menos con habilidades y magia terrible. Y bien al final del bestiario tenemos criaturas míticas. Son solo tres, pero no creo que haga falta más. Cada una viene con una hoja entera de información sobre ella, su guarida y cómo es una batalla como contrincante. La hoja de personaje de cada una ocupa casi una carilla entera del libro y tiene un apartado llamado Acciones Míticas, que le permite al DM complejizar aún más un combate ya de por sí bastante difícil. Teros me sorprendió. La inspiración tomada de los mitos griegos se ve claramente en las mecánicas y lore del manual. Con esto se puede hacer una aventura de héroes contra titanes digna de relieves en templos y pinturas en vasijas de arcilla. Si les gustó el video, dejen un like. El próximo también vamos a seguir con D&D y fue elegido por nuestros Patreons, así que suscríbanse al canal para no perdérselo. Si no quieren ver jugar, lo pueden hacer todos los martes, jueves y viernes por nuestro canal de Twitch. La pregunta del día para ustedes es, ¿cuál es su mito favorito? Puede ser de cualquier mitología, no solo griega. Si bien siempre me gustó el mito de Perseo y la Medusa, estoy más que seguro que mi favorito es el de Jasón y los Argonautas, que cuenta las aventuras de una tripulación que se enfrenta a desafíos y peligros increíbles.
Dejen su respuesta en los comentarios que los vamos a estar leyendo. Nos vemos en el próximo video.